Y bueno, continuamos y ya tenemos a nuestras invitadas del día de hoy. Y bueno, yo de repente creo que confundimos el ser vanidoso, justamente como lo estábamos escuchando, y querer vernos bien, ¿no? Al contrario de querer transmitir algo importante, por ejemplo, en el trabajo, en la oficina, con alguna persona, en alguna cita, y lo dejamos de lado un poco, ¿no? Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por tenernos en el programa. Oigan, y bueno, buenos días. Entonces, ¿cómo ven esto? O sea, ¿les ha tocado algún tema, alguna persona que diga, ay, no, yo no me voy a arreglar porque entonces van a decir que yo, y yo no me tengo que vestir carísimo? Y a veces confundimos eso, ¿no? Queremos vestir extremadamente caro, a lo mejor, con vernos bien y lo que nosotros queremos transmitir a la otra persona, ¿no? Porque a lo mejor una cosa es cómo nos sentimos y otra, claro, muy diferente es cómo nos ven los demás. Exacto. Sí, así es. Entonces, ¿qué nos podrían comentar acerca de esto? La imagen es más allá de la moda, es lucir saludable y capaz y competente para alcanzar tus metas. Y definitivamente sí se llega a confundir con frivolidad, con que tienes que gastar mucho. Y yo creo que es más bien el invertir en tu autoconocimiento para tener las herramientas necesarias y sobre todo empiezas a vivirte y sentirte más seguro. Y claro que la seguridad te va a dar esta parte de llegar a tus metas. No hay necesidad de gastar como tanto dinero, más bien es invertir en tu conocimiento de tus herramientas personales, de tu personalidad, de la forma en la que fluyes más armoniosamente con la vida. ¿Verdad, Moni? Oye, hablas de algo interesante porque de autoconocernos, que yo creo que a muchas personas nos hace mucha falta, no sé por qué nos da miedo o algo, pero entonces con respecto a la imagen, ¿cómo podemos desarrollar un estilo sin copiar? Porque pasa que vemos mucho a esta artista de Hollywood, a esta cantante, y decimos, me encanta su estilo y yo quiero ser así, y a lo mejor no me va porque no soy así en realidad, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Todo el mundo tiene un estilo propio, es tu sello que te va a distinguir de los demás. Partiendo de que, pues bueno, hay 7 estilos universales, entonces de ahí se van atrapando diferentes estilos que tú tengas. ¿Cuáles son? Vas a tener uno o dos. Está el natural, el elegante, el tradicional, el creativo, el romántico, el seductor y el dramático. Ok, entonces, pero desde chiquito sabemos como yo soy sensual, o cómo lo vamos descubriendo, más bien, es como la pregunta, ¿cómo lo descubro sin copiar? Bueno, se define a través de cómo es tu pelo, cómo es la textura de tu piel, cómo es tu tipo de cuerpo, algunos gustos que tienes, qué te gusta hacer en la vida, qué te dedicas, y todo esto va definiendo si te gustan los estampados de animal print, que veo que puede ser que sí. O sea, hay gente que dice, no, el animal print para mí no. Entonces, sabes que pues no va a ser un estilo seductor, por ejemplo. Ya, ¿este es un estilo seductor? Sí. Siempre vengo de seductora, ¿ven? Yo tengo una duda hablando de esto. A final de cuentas, la imagen pública es eso, lo que nosotros queremos representar ante la sociedad. Pero hoy por hoy, los trabajos cada vez son más en la casa, cada vez sales menos, cada vez, por ejemplo, el contacto visual es menor. O sea, pienso en un transporte de estos que pides a través de aplicación móvil, pues realmente no estás viendo a tu interlocutor, no se baja, no es un chofer como antes que te abría la puerta. Todo esto ha cambiado y supongo que también ha cambiado, entonces, cómo tiene que evolucionar la imagen pública hoy. Lo que estás diciendo suena a cuerpo de la personalidad y tenía que ir a presentarme al público. Hoy, que no es necesario, ¿cómo evoluciona la imagen pública? Pijama. Hoy lo que quiere decir esto es que ¿qué quieres comunicar? Porque somos vistos antes de ser escuchados. Entonces es muy importante que comuniques quién eres y que tu ropa refleje esa esencia de ti. Pero por ejemplo, en una videollamada están con 5 países conectados diferentes. ¿Ves esto? O sea, realmente la imagen pública sí. Ya no es tanto el cómo me vistas, porque muchas veces el contacto es prácticamente inexistente. Haces una compra a otra parte del mundo a través de una llamada, a través de una videoconferencia, cierras contratos así, ya no tienen que verte. Ya la imagen pública tiene que evolucionar de alguna forma. Es que la imagen parte de 3 conceptos, ajá, apariencia, comportamiento y comunicación. Okay. Entonces también tiene que ver con cómo te peinas, si la barba está bien cortada, si está bien pulido. Me van a rasurar el hierro, no me das así. Es insignificante, ¿no? Que es básico, higiene. Exacto. No, o sea, no puedes llegar a lo mejor a un banco a quejarte con la tarjeta de crédito y que está el pelo ceboso, ¿no? O sea, ahí como que dices, pues, ¿qué onda?
O sea. Claro, es, regresamos al tema de que la salud es parte importante de que se refleje en tu imagen. Y como bien decías, Pablo, pues ahora la primera impresión casi siempre es a través de un tic, ¿no? De esta primera impresión es a través de nuestras redes sociales, nuestra foto de perfil tiene que comunicar lo que tú eres, tus gustos por lo menos, o lo que tú aspiras. Y también el que cuando hagas esta llamada, como bien lo mencionas, a larga distancia, siempre intenta sonreír. Okay, el que tú sonrías cambia ese timbre y esa primera impresión. Por mucho que no lo tengas enfrente, si tú haces el hola, sí, quiero pedir un... Es como, no, pues este Pablo no trae ganas hoy. No, claro, siempre. Pero cuando sonríes, ya la comunicación del otro lado, bueno, somos energéticos además, nosotros mandamos esa energía y entonces comunicamos qué tanta energía tenemos para cumplir ese objetivo. Claro, ¿cuántas veces no hemos hablado con alguien por teléfono y te cae bien? A primera instancia, ¿no? Aunque no lo estés viendo, aunque no lo conozcas realmente, pero te habla de una manera tan bonita, como que se sabe comunicar contigo, aunque sea por teléfono, claro. Que te gana, ¿no? Sí, te conecta. Y que se está bien, te voy a comprar la Biblia. La Biblia. Exacto. Sí, la enciclopedia. La enciclopedia. Eso del home office está dando, bueno, ya es lo de hoy. Y sí, necesitas sentirte cómodo. Pero tampoco significa que cómodo sea desalineado, porque no sabes quién va a llegar tocando la puerta de tu casa o que en ese momento te digan, en este momento vienes porque una emergencia, ¿no? Y no sabes qué pueda pasar. Por eso todo lo que tengamos en nuestro closet, y bueno, Mónica, que es la experta y la pionera en todo este parte de closet y personal, ¿no? De las compras, es que comuniques lo que tú eres hasta en la pijama, pues. Okay. Así es. Oigan, okay. Sí, justo porque pasa esto, ¿no? Mi pregunta va relacionada, yo en las mañanas generalmente no me he visto, o sea, no me he visto diario pensando qué quiero comunicar. Esa es la verdad, o sea, creo que todos lo vamos haciendo inconscientemente, a menos de que tengas una cita que tú consideres muy importante y que sabes que tienes que ir formal o que tienes que dar X imagen, ¿no? Pero generalmente no es como de, hoy quiero ser sexy, hoy quiero ser rocker, no sé, como se da, ¿no? Es lo que me dan ganas de ponerme y ya. Entonces, ¿qué tanto ya traemos nuestra autoimagen como ya pues muy dentro, que lo hacemos inconscientemente, y qué tanto tendríamos en realidad que poner atención en qué nos ponemos y cómo lo hacemos y cómo nos peinamos y demás? Bueno, para empezar, tu closet es como tu fiesta de cumpleaños. Todas las cosas que estén en tu closet, claro, te tienen que encantar, porque la ropa es tu segunda piel. Y todos los días es tu examen final en la vida, porque hoy estás aquí, mañana quién sabe. Entonces, todos los días es, hoy voy a comunicar que soy una presentadora. Hoy voy a comunicar que soy la novia. Entonces, todos los días tienes que comunicar distintas cosas para distintos eventos. Y es arreglarte, es apapacharte, es como acicalarte y mostrarle al mundo quién eres. Y qué mejor que todo lo que tengas te encante y refleje esa esencia. Claro. Sí, y además la autoimagen es una área que creo que está muy entregada al instinto. Y hay muchas herramientas de autoimagen en las que nosotros como consultores las aplicamos para que tú vivas desde una personalidad más consciente. No desde lo que te dicen las personas que eres, a lo mejor hablando de tu blusa, nosotros podemos decir, tú eres seductora, pero a lo mejor no sé si tú elegiste la blusa o lo estás eligiendo por tendencia, hay que saber más o menos cuáles son tus perfiles y manejamos diferentes herramientas, entre ellas, por ejemplo, yo soy experta en Enneagrama y entonces son los 9 tipos de líderes que existen a nivel global. Esto significa que nos movemos a través de esas inteligencias y todos tenemos dones, todos somos líderes, pero las expresamos de una manera totalmente distinta. ¿Podemos hacer un ejercicio para que la gente, porque de repente suena como muy sencillo, pero igual son detalles que se nos pasan por alto? Por ejemplo, si tuviéramos que describir a Elsa, ¿qué cambios le harían en propositivo y qué tendría que ver ella en su armario, ¿no? ¿Cómo podría saber ella que va en un buen camino para estructurar una buena imagen pública? Todo parte de qué quiere comunicar, qué te gustaría comunicar. Ella es como tierna. ¿Qué te gustaría? Me gusta comunicar seguridad. Me gusta comunicar que me siento cómoda con quien soy. Ok. La comodidad es parte de lo más importante. Entonces, sí lo reflejas hoy porque vienes vestida de una manera natural, cómoda, con telas ergonómicas, pero también tienes esta parte de romanticismo. Tu voz, tu pelo, tu manera de moverte es muy femenina, entonces te vuelves romántica y tienes esos toques. Nada más es seguirlo combinando de esa manera. Ok, y justamente ahorita con lo que me mencionas, por ejemplo,
yo no me siento cómoda con cierto tipo de ropa, ¿no? Y creo que cuando tú ya estás bien definida, por ejemplo, Palo creo que está muy bien definido, Majo también, y por ejemplo, que diga Majo, me voy a poner una falda larga y una blusa de manga larga, igual ella va a seguir siendo su personalidad, ¿no? Así o sea, es. Ella va a seguir reflejando sensualidad, seguridad, que es divertida, ¿no? Vista como que con lo que ella se vista. Entonces así creo es. Que eso también es algo bien importante, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el chiste es que tengas poca ropa, hagas muchas combinaciones, aprendas a combinar estampados y cosas, pero para que siempre te sientas cómoda, que siempre tu ropa refleje quién eres y que digas, esta soy yo, me encanta, me siento súper cómoda. Porque si tú no te sientes cómoda en tu ropa, la gente se va a dar cuenta. Claro. Y entonces comunicas ese mensaje. Oigan, chicas, ya para irnos, quiero que nos cuenten, que nos compartan, si todos necesitamos una consultoría de imagen, si sería lo ideal, o en qué casos específicos se necesita una consultoría y dónde las podemos encontrar. Mira, yo creo, y es algo que siempre le digo a mis clientes, cuando no tienes este autoconocimiento, sobre todo, por ejemplo, lo de Elsa, yo te recomendaría que hicieras un estudio de color para que veas cuáles son los colores que comunican y las combinaciones, sobre todo, okay, para estas situaciones. Es cuando no tenemos este autoconocimiento personal, vamos replicando o vamos imitando. Uh-huh. Y eso a veces nos hace perder un poquito lo que nosotros tenemos en sentido de ser. Cuando no tenemos este autoconocimiento y estas herramientas bien a conciencia, vamos por la vida sin saber leer, sin saber la moneda de cambio, si me dan cambio, si necesito pagar un poquito más. Entonces vamos atinándole o adivinando. O vamos a través de estas herramientas en nuestro teléfono móvil viendo opciones de cambios de ropa, de cómo me debo de comportar, pero luego es, y yo disfruto eso, yo soy eso, pues ¿cómo lo vas a descubrir? A través de una guía. Porque las guías que siempre elegimos son la amiga, la mamá, acompáñame, que se me ve bien, cómo me veo, y es más bien tú cómo te sientes con eso y qué quieres comunicar, como bien le preguntaba Moni a Elsa. Entonces, todos necesitamos saber leer y escribir, ¿no? Uh-huh. Para ir a otro país necesitamos saber el cambio de moneda o a lo mejor el otro idioma. Eso es la comunicación asertiva. Entonces, tú como tienes un conocimiento de ti y quieres comunicación asertiva si no hay un autoconocimiento real. Claro. Entonces, sí es necesario, es parte de la misma educación. En los países más desarrollados es básico para que sigas creciendo y desde muy pequeños, ¿no? El autoconocimiento desde tus rasgos personales. Claro. Si quisieran saber más, pues bueno, vamos a tener un evento. Claro. El próximo 7 de septiembre es un congreso en donde van a venir los ponentes más importantes de Latinoamérica. Se va a hablar mucho de consultoría de imagen, de asesoría online, de coaching, de cómo tú eres tu propia marca personal. Claro. De lo que tienes que transmitirle al público y pues con muchísimo gusto los invitamos. Síganos en nuestra página web que es icy.mx. Ahí vienen todos los detalles del evento. Dura todo un día y va a estar fenomenal. Espero que nos acompañen. Sí. Ay, sí, encantados. Y aprendan muchos tips para su día a día. Así es, porque son las 9 líderes a nivel global en Latinoamérica que están puliendo y sobre todo trayendo a México a este congreso temas de relevancia y sobre todo de mucho interés para tu crecimiento personal y profesional. Buenísimo. De 7 países distintos. Buenísimo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que vuelvan pronto. Ustedes, ya saben, el 7 de septiembre soy el. Claro que sí. El 7 de septiembre. Sonó canción, ¿no? O es 3. El es 7 mecano, sí, de sí. septiembre. Exacto. Y nosotros nos vamos rapidísimo y continuamos aquí en el Magazine de La Lata.